¿Cómo promover el desarrollo del vocabulario? Vamos a uno de los mundos y elegimos una palabra. En este caso, elegiremos la palabra elefante. Como elefante es una palabra familiar, vamos a pedir a los niños y niñas que lo describan para conocer nuevas palabras. ¿Qué animal es este? ¿Cómo es un elefante? Con el teclado vamos a escribir las características que nombran los niños y las niñas. El elefante es gris, tiene la piel arrugada y es grande. Podemos aprovechar las respuestas de los niños para introducir nuevas palabras. El elefante es muy grande, ¿cierto? El elefante es enorme. ¿Saben ustedes lo que significa enorme? Enorme es algo que es muy grande. ¿Cómo es el elefante? El elefante es enorme. Para finalizar, podemos pedir a los niños que ocupen la palabra en otros contextos. Esto podemos hacerlo por medio de preguntas. ¿Conocen otros animales que sean enormes? ¿U otras cosas que sean enormes? Podemos usar la herramienta de lápiz para dibujar las respuestas. Aprende jugando con la mesita.